Bienvenidos, soy Jonas Birmar y esta es la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con el propósito de difundir la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica. Tras el aumento de casos por COVID-19, sumado a la transmisión acelerada de sus variantes, algunos países han empezado a administrar una tercera dosis contra el virus. En América Latina, fue República Dominicana el primer país en aplicar una dosis de refuerzo, seguido de Chile y Uruguay. Ahora, Argentina se convierte en el cuarto país de la región en ofrecer una tercera aplicación contra el SARS-CoV-2. Y a partir de diciembre se va a empezar con... Argentina anunció el martes que comenzará en diciembre la aplicación de una tercera dosis de vacuna contra COVID-19, empezando por el personal de salud. En el país se aplica la vacuna rusa Sputnik V, la de AstraZeneca, la de Moderna, la de Pfizer-BioNTech y la del laboratorio chino Sinopharm. Las personas inmunocomprometidas que hayan recibido un esquema primario indicado para cualquiera de las vacunas disponibles contra la COVID-19 van a recibir una tercera dosis y las personas mayores de 50 años que hayan recibido el esquema de vacunación con vacunas inactivadas, que es la vacuna Sinopharm, para también ampliar la protección, tienen la recomendación de recibir una tercera dosis. Argentina también iniciará la vacunación para los turistas extranjeros menores de 18 años. Avanzar con la oferta a los turistas y las turistas que vengan a Argentina, fundamentalmente menores de 18 años, que son quienes van a poder ingresar sin tener la vacunación por turismo, y por supuesto las personas que ingresen por alguna excepción, ofrecerles la vacuna cuando vengan a nuestro país a visitarnos. El país sudamericano viene registrando una disminución de casos y de internaciones por coronavirus. En parte se atribuye a la vacunación. Un 57% de los 45 millones de habitantes ha recibido el esquema completo, mientras que el 73% ha recibido al menos una dosis. Se invitó a que los menores de 18 años sean vacunados, y es que en las últimas semanas hay más casos en este grupo de edad, que pasaron del 9% al 25%. El lunes se registraron más de 1.200 nuevos casos y 25 muertes. Desde que inició la pandemia en Argentina, se han enfermado más de 5.200.000 personas de COVID-19 y casi 116.000 han fallecido. A través de la historia, se han registrado múltiples cuarentenas como método de contención a pestes y epidemias. Durante estos periodos, es difícil la producción, el abastecimiento y el consumo de alimentos necesarios para una buena nutrición. En China, autoridades han recomendado a sus ciudadanos recolectar víveres que puedan enfrentar a un aislamiento repentino, una situación que pone en alerta a su población. El gobierno chino animó a la población a acopiar comida para hacer frente a las necesidades cotidianas y a casos de urgencia. El mensaje del Ministerio de Comercio no precisó el motivo del llamado, ni si el país está amenazado por una escasez alimentaria. Pero Pekín está adoptando cada vez más medidas estrictas para contener nuevos brotes de COVID-19, especialmente de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno, en febrero. El ministerio también llamó a las autoridades locales a facilitar la producción agrícola y las cadenas de suministro, a vigilar las reservas de carne y verduras y a mantener los precios estables. En los mercados, los vendedores señalan que sienten el impacto de la pandemia, pero no temen una escasez de productos. Nuestros ingresos se han visto impactados,
Tenemos menos clientes y es más difícil conseguir productos. Los aumentos de precios no nos han impactado mucho. Siento que los precios de los vegetales han bajado. No sentimos que haya una escasez de comida o crisis. Tampoco estamos acopiando. En el momento álgido de la epidemia de COVID-19 en China, a principios de 2020, las cadenas de suministro se vieron perturbadas por la aplicación de cuarentenas en numerosas partes del país y el bloqueo de muchas carreteras. Tras la reciente aparición de pequeños brotes en el norte del país, el gobierno adoptó medidas radicales, como el confinamiento de unos 6 millones de personas. El país registró 92 nuevas infecciones el lunes, el valor más alto desde mediados de septiembre, pero de todas formas una cantidad muy baja comparada con otros países. En septiembre, la OMS recomendaba el uso de fármacos con anticuerpos monoclonales para tratar casos de COVID-19. De este modo, se incitó a bajar los costos y atender la disponibilidad de este tipo de terapias, al tiempo que se convocaba a laboratorios para presentar su propia versión del tratamiento. Como resultado, en días recientes, se han aprobado dos productos que utilizan anticuerpos para combatir al coronavirus. Nuevos tratamientos contra COVID-19. La Agencia Europea de Medicamentos anunció el jueves que aprobó por primera vez la comercialización de dos tratamientos con anticuerpos contra el coronavirus. Los medicamentos son del laboratorio farmacéutico suizo Roche, el Ronapreve, y otro del surcoreano Celltrion, llamado Regkirona. Son los primeros fármacos a base de anticuerpos monoclonales que reciben una valoración positiva de la Agencia Europea contra el COVID-19. Los anticuerpos son una de las bases de nuestro sistema inmunitario. Frente a un elemento extraño como un virus, nuestro cuerpo los produce naturalmente para protegerse. En estas terapias se seleccionan anticuerpos naturales y se producen de forma artificial para suministrarlos como tratamiento, generalmente con una inyección. La aprobación de la EMA con sede en Ámsterdam llega justo cuando el continente vive un aumento en los contagios de COVID-19. Las motivaciones para emprender un negocio pueden ser distintas entre personas. Lo que las une es la necesidad de poner en marcha ideas que nacen entre la creatividad y la imaginación para materializarse en algún negocio. En esta era digital, las plataformas hacen posible la interacción de empresas con sus clientes, una oportunidad que aprovecha una joven en España con la ilusión de poder cumplir un sueño que logre mejorar su vida. Anita tiene 14 años y nació sin la mano izquierda. Esto no le impide llevar una vida normal. Es buena estudiante, practica atletismo y ahora hace joyas. A veces hasta se le olvida que le falta una mano. Como este nacimiento es algo que llevo como muy natural. O sea, desde siempre estoy acostumbrada a hacerlo y es lo que digo siempre. A veces la gente mira como súper extrañado y yo no me acuerdo de que es que me mira por la mano. Yo pienso que me mira por un grano, por la ropa, por algo y es por la mano. Entonces es algo que llevo súper que a veces ni me acuerdo. Anita ha empezado a tener problemas de cadera y de espalda. Su salud mejoraría con una mano biónica, pero su familia no puede permitirse el elevado coste, así que ha puesto a la venta las joyas que ella diseña para recaudar los 60.000 euros que cuesta. Hablando con mi madre surgió la idea de, le dije, oye, pues ¿por qué no hago joyas para la mano? Porque, claro, ese dinero nosotros no podemos pagarlo. Y entonces dije, pues voy a hacer como un trabajo y a cambio con ese dinero lo dedico todo a la mano. Esta joven valenciana está triunfando en las redes sociales con sus joyas artesanales. Recibe pedidos de toda España. Porque yo pensaba que igual no, la gente no iba a empatizar tanto y es como que, joder, que dices, qué bonito, ¿no? Que estén diciendo, pues voy a ayudarte o ánimo, no sé qué, luchadora. Entonces son esas cosas que dices, joder, es que me entran ganas de seguir, de hacerlo. Nos cuenta que todavía no ha hecho números para saber lo que lleva recaudado, pero no puede evitar soñar con cómo sería tener la mano biónica. A mediados de los años 80, el sociólogo Ulrich Beck determinó un fenómeno de nuestro mundo contemporáneo, identificando el miedo colectivo, originado por los cambios que vienen tras la globalización y el desarrollo tecnológico. Hoy, estas respuestas emocionales pueden, en algunos casos, pesar más que las evidencias racionales, como por ejemplo el temor de muchas personas a las vacunas contra la COVID-19. Juan Carlos va a darse la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Llegó temprano y el acceso fue rápido. El vacunatorio de la Universidad de Costa Rica está semi vacío. Vacunas sobran, faltan pacientes.
uno duda sobre la efectividad, sobre los procesos que llevó para ser aprobada, etcétera. Pero también sabe uno que hay muchas personas, empresas, etcétera, detrás de todas esas investigaciones y que le están dando seguimiento. Los fallecimientos relacionados al COVID-19 aumentaron casi un 40% según el Ministerio de Salud en septiembre de 2021 en Costa Rica, pero muchos ciudadanos siguen temiendo a la vacuna. Este vacunatorio tiene una capacidad diaria para 2.000 personas, pero desde hace 3 meses llegan solo 500. En el país, según las estadísticas de la Caja Costarricense de Seguro Social, tenemos que un 70% de los usuarios, tanto en UCI como fallecidos durante los últimos meses, han sido usuarios que se han negado a la aplicación de la vacunación contra COVID-19. Según el Ministerio de Salud, solo el 0,2% de las personas vacunadas indicaron presentar algún efecto adverso. La FDA de Estados Unidos vinculó posibles casos del síndrome de Guillain-Barré, un trastorno que ataca los nervios. Algunos costarricenses siguen dudando. Yo en lo personal no me la quiero aplicar. Yo no me la aplico porque estoy en contra de la vacuna, porque a la hora de llegar ningún gobierno, ni mi gobierno, se hace cargo de lo que me pasa a mí. Ante lo desconocido que es este virus, yo considero que la vacunación es la opción más certera que tenemos. Costa Rica es el primer país centroamericano en implementar la vacuna obligatoria para los funcionarios públicos. La medida también faculta a las empresas privadas a exigirla a sus trabajadores como requisito para continuar en sus puestos. Esta decisión es apoyada por el Colegio de Médicos de Costa Rica, órgano que a su vez alerta al gobierno sobre la importancia de brindar más información respecto a la efectividad de la vacuna. La vacuna lo va a proteger a usted de que no se complique. Y pese a eso hay un porcentaje de un 10, 15% de gente que se puede complicar pese a tener la vacuna. Hasta inicios de octubre, Costa Rica reportaba 544 mil casos de COVID y había vacunado a casi el 40% de su población. Faltaban 647 mil personas mayores de 18 años. Sean parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento, regresamos. La pastilla anticonceptiva es un método efectivo y seguro que puede evitar un embarazo. En su actuar, impide la ovulación, además de lograr que el moco que cubre el cuello de la matriz se vuelva más espeso e impida el paso de los espermatozoides. Sin embargo, pocos saben que este invento comenzó a desarrollarse en México. Así fue su descubrimiento. Una de las mayores contribuciones de la ciencia mexicana en la historia fue el descubrimiento de la ruta química que permitió sintetizar la sustancia activa de la primera píldora anticonceptiva en 1951. Lo anterior fue posible gracias a 3 elementos principales: el barbasco, planta que crecía en gran medida en el sureste del país, los campesinos que la cultivaban y el químico mexicano Luis Ernesto Miramontes Cárdenas. El barbasco, la Dioscorea composita, como se le conoce científicamente, pero localmente se le llamaba barbasco, es un tubérculo que llegaba a estar enorme, y de enorme estoy hablando de 60 kilos. Entonces, este tubérculo contenía unas sustancias químicas que durante décadas científicos de todo el mundo habían estado buscando. Y qué sorpresa que vienen a encontrarlo en este tubérculo mexicano en los 40s. Y de ahí pudieron extraer estas sustancias, diosgenina, que dio raíz a poder replicar fuera del cuerpo humano las hormonas esteroides. El llamado barbasco cabeza de negro y la dioscorea composita de Veracruz y Oaxaca constituyeron la materia prima en la industria de las hormonas esteroides sintéticas. Este tubérculo y en particular la sustancia que se obtuvo de él, la diosgenina, permitió producir testosterona y progesterona, estrógenos fundamentales en la regulación de procesos biológicos como el desarrollo fetal y el crecimiento y ciclo sexual del individuo. Antes del barbasco, estas hormonas se obtenían de elementos como los ovarios de cerdos y la orina de caballo.
Por ejemplo, en Alemania ponen grandes cajas para que los soldados y los que iban a las cantinas orinaran dentro de ellas, porque necesitaban sacar, aunque fuera un poquito de testosterona. En la época de los 40s, valía más un gramo de progesterona que un gramo de oro. Así de valioso era. Y la diosgenina es una sustancia que se encuentra dentro de este tubérculo. Bueno, es apogenina, luego diosgenina. Y la diosgenina es como lo que permite poner el piso para crear después todas las hormonas sintéticas que se necesitan. Yo antes decía que toda mujer, cuando se tome una pastilla anticonceptiva, debería darle las gracias a un campesino mexicano, que fue porque dio la materia prima para poder experimentar sobre el tubérculo, y es lo que llevó a la pastilla anticonceptiva. A partir de los años 50, la demanda de Barbasco creció en el país y se convirtió en una importante fuente de ingresos. Se creó el organismo gubernamental Proquivemex, que contaba con su propia planta de procesamiento en la selva, y fue Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, estudiante de química de la UNAM, quien realizó la primera síntesis de la noretisterona, agente obtenido del barbasco utilizado para crear la primera píldora anticonceptiva que salió al mercado en Estados Unidos en 1961. Tenemos una larga trayectoria, y no desde el siglo XX, desde muchísimo antes, solo que las narrativas de las grandes invenciones, de las grandes innovaciones, es una narrativa que se ha contado desde fuera. Entonces, al contarse desde fuera, no nos podemos insertar dentro de esa narrativa. Tenemos que renarrar las historias de la ciencia y estar orgullosos de la larga trayectoria que tenemos en cuando hablamos de tecnología, innovación y creación de la ciencia en nuestro propio país. Desde México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, Karen Rivera, de Canal 22. Los síntomas del cáncer de mama pueden llegar a ser perceptibles una vez que el tumor ya ha avanzado considerablemente, por lo que es importante recurrir a tratamientos adecuados y específicos según los pacientes. No obstante, la atención limitada durante la pandemia y la desinformación ponen en alerta a los sistemas de salud pública en Latinoamérica. A continuación, la segunda parte de un reportaje especial. Pero, ¿cuáles son los síntomas de cáncer de seno que deben poner en alerta a las mujeres? Primero puedes notar un sangrado a través del pezón, o puedes notar una bolita, un nodulito, o puedes notar una pequeña fosita, una retracción de la piel. El problema es que cuando eso ya ocurre, es porque muy probablemente el tumor esté un poco más avanzado. No es lo mismo lo que pasa con el tratamiento del cáncer de mama hoy en el año 2021 que lo que pasaba en el año 1980 o en el año 2000. Antes, en el siglo pasado, pues un paciente con cáncer de mama tenía un límite de tiempo de 10, 15 años. Hoy tenemos pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que tienen más de 30, 35 años de seguimiento y que prácticamente están curados. Todos los cánceres tienen generalmente tres tipos de tratamientos: la cirugía, la radioterapia y los tratamientos sistémicos. La quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia y los tratamientos dirigidos a blancos moleculares son parte de los procesos sistémicos que se utilizan actualmente en el Ecuador. El 2020 no solo se llevó a víctimas del nuevo coronavirus, los pacientes con cáncer continuaban falleciendo. En tan solo 12 meses, 15.000 guerreros apagaron su luz a causa de esta enfermedad. Los costos elevados en medicinas, tratamientos sistémicos y la no actualización del cuadro básico de medicamentos del Ministerio de Salud pusieron en evidencia esta dura realidad. Un tratamiento estándar con dos drogas de quimioterapia o hasta tres para cáncer de mama localmente avanzado puede estar costando alrededor de los $500. Pero cuando un paciente tiene una sobreexpresión de un gen que se llama HER2-neu, necesita un tratamiento con una droga que se llama trastuzumab, es un anticuerpo monoclonal. Esta droga cuesta alrededor de $2,000 cada tratamiento. El paciente que tiene cobertura de una red pública, sea Seguridad Social o Ministerio de Salud Pública, ellos se hacen cargo de, a través de un tarifario regulado por las autoridades de salud,
ellos cubren las atenciones de nuestros pacientes. Paciente institucional que no tiene los recursos o que no tiene el respaldo de estas redes, pues paga directamente, o Solca tiene un área de subsidio o subvención, se califica o se acredita un nivel de ayuda a pacientes y ellos reciben que, si el, vamos a suponer que tiene un costo X el tratamiento, Solca puede asumir el 30, 50, 70% del subsidio. Los tratamientos estándar están prácticamente todos cubiertos a través del cuadro básico de medicamentos. Pero hay las nuevas drogas que van llegando, generalmente las más costosas, que demoran bastante tiempo en entrar a este cuadro básico. Entonces, ¿qué sucede con un paciente que necesita una nueva droga que no está en el cuadro básico? La alternativa es que utilice algún tratamiento que no será el óptimo, o que se haga una solicitud especial, una derogación especial, demostrando científicamente la necesidad, por supuesto, para que el ministerio apruebe el uso de esta droga, pero esto es paciente a paciente. Nuestro sistema inmunitario es tan evolucionado que puede actuar de manera inmediata ante agentes extraños que intenten entrar a nuestro cuerpo, como el polvo, algunos venenos o el polen de las plantas. De este modo se producen las alergias, mismas que afectan a un gran porcentaje de personas en todo el mundo. Buen día, mi nombre es Martín Bedoya Barajas, actualmente jefe del servicio de inhaloterapia, neumología y alergias en el Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juanín Menchaca. El día de hoy vamos a tratar rápidamente de explicar qué son las enfermedades alérgicas. Las enfermedades alérgicas afectan aproximadamente al 20-30% de la población en el mundo. Personas que padecen de asma bronquial, tenemos otro como son la alergia a alimentos, la alergia a medicamentos, algunos problemas de urticaria, tenemos reacciones alérgicas a la picadura de insectos, otras que padecen de rinitis alérgica y la combinación de estas dos enfermedades. En el caso de la rinitis alérgica se manifiesta por la presencia de comezón en la nariz, estornudos en series de 5, 10, 15 o 20, escurrimiento nasal, nariz tapada. En el caso del asma bronquial, los síntomas primordiales que nos hacen sospechar de la enfermedad son la tos, una tos seca de predominio por las noches que puede incluso interrumpir el sueño y que se acompaña de la sensación de falta de aire. Y algo característico de algunas personas es la presencia de silbidos, un chillido en el pecho. Si los detonantes principales de las enfermedades alérgicas son de origen alergénico o no alergénico. Dentro de los alergénicos tenemos los pólenes de pastos, malezas, algunos provienen de dentro de la casa, como son la caspa de gato, la caspa de los perros, los ácaros del polvo casero, las secreciones de las cucarachas. Otro punto importante para tratar las enfermedades alérgicas es utilizar medicamentos para controlar la sintomatología que se presenta. De manera muy general, en aquellas personas que tienen comezón, estornudos, los medicamentos más útiles son los antihistamínicos. En aquellas personas que tienen asma y que tienen sensación de falta de aire, hay que utilizar broncodilatadores de la mano de un medicamento que se denomina como esteroides. En general, lo más recomendable es que si usted padece de alguna enfermedad alérgica, acuda con su médico, acude preferentemente con un alergólogo debidamente certificado para que pueda recibir una atención de mejor calidad. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com. Utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Thank you.